cantando por bulería. Qué bonito amanecer y de la clara verdía de una barca remando por el río de Sevilla. Mi cañeta está bailando y cantando por bulería. Donde se divisa el mar, hay montaña cartagenera, donde se divisa
y en esta cuenca minera. Tengo yo que trabajar, ay, hasta el día. En que Dios quiera, ay, 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 ay.
estamos caídos. Thank you.
Voy a hacer una cosita corta por seguidilla porque tengo la voz un poquito distraída, ¿vale? Lo que me salga, me salió. Thank you.
Como la
acuerdo de mi María, cuando va mi María, me acuerdo, tiro un plato y la como. Si vas al monte, cierra bien la portillera y verás. Panega y media de trigo, pa' que siga la molienda. La molinera tiene una llave con la que cierra y con la que abre. Ya son de la media noche, mamá y tabía, me voy con ella, que yo me voy con ella. Echarle papa con choco.
Marina, gústate. Toma que toma.
Buenas noches. Ruego, por favor, que el alcalde y la concejala de Cultura suban hasta el escenario, así como Gonzalo Rojo. Como todos los festivales de flamenco, hacemos un pequeño inciso para darle un presente al presentador de este festival, porque este festival lleva unido el nombre de Gonzalo Rojo. Siempre hace un hueco en su apretada agenda para acompañarnos presentando este evento. Precisamente ayer estuvo en Puente Genil, Córdoba, con 45 grados presentando un festival. Mañana estará en Alhaurín el Grande y, como no, hoy no podía faltar a la cita que tiene lugar aquí en Coín. Así que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coín se le va a hacer entrega de un presente, es un cuadro con el cartel de esta noche, así como de un lote de libro con las últimas publicaciones de la Concejalía de Cultura, así como diferentes postales que hemos ido editando en este último año. Bueno, se hace la foto de rigor. Gonzalo, muchas gracias de parte del Ayuntamiento de Coín por tu presencia en este evento. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Lo mío es más que es una obligación, lógicamente, venir, ¿no? Es que es un deseo al mismo tiempo de estar presente aquí. Bien, supongo que la primera parte les ha encantado, les ha gustado. Pues la segunda, idem de lo mismo. En la vieja Málaga, en el corazón del barrio del Perchel, había una casa que era todo un monumento. Era la casa de las monjas. Es posible que a muchos de ustedes esto les suene un poco a chino, pero la casa de las monjas era la casa con más arte que ha habido en Málaga. Allí nació concretamente esa artista que esta noche no puede estar con nosotros, La Cañeta. En la casa de las monjas se reunía todo el mundo del mundo flamenco, del arte flamenco. En esa casa nació, vivió una mujer excepcional que esta noche tenemos con nosotros. Se llama Rafaela Reyes Porras, la Repompa. Rafaelita es una mujer, digo Rafaelita por el cariño, lógicamente, por los años que hace que nos conocemos, es una mujer encantadora, es una artista genial. Es una mujer que canta, baila y lo ha hecho todo. Y toda su vida ha estado dedicada
al mundo este nuestro y entrañable del flamenco. Gracias, gracias a Rafaela, se conserva la dinastía de la Repompa, de su hermana Enriqueta, fallecida, como saben ustedes, y que Rafaela supo recuperar perfectamente y después transmitirla a su familia, a sus hijas. Rafaela, una de sus hijas que esta noche estará con nosotros, Raquel, actualmente, bueno, ella comenzó bailando con 15 años en Nueva York, me refiero a Raquel, con su madre naturalmente y con Luis, con su padre. Después se viene a España, entra en Casapata y ya no ha parado toda su vida. En los momentos actuales se encuentra en Granada, casi siempre está allí en la Zambra, en las cuevas, y afortunadamente hemos tenido la suerte de que la dejen para esta noche estar aquí con nosotros. Con Raquel, que también es una mujer enorme, extraordinaria, viene como cantaor Manuel de la Curra. Este no es de la Casa de las Monjas. Manuel de la Curra es un cantaor jerezano, se llama Manuel Chacón, artísticamente Manuel de la Curra, es jerezano, afincado en Málaga y emparentado con los Sordera y con los Terremotos y con un largo, larguísimo historial flamenco. Ha sido cantaor y guitarrista con la compañía de Diego Carrasco, cantaor y guitarrista e intérprete con la compañía de Antonio Gades y cantaor con la de Rafael Amargo. Igualmente ha sido profesor del Conservatorio Superior de Danza de Alicante y es un cantaor de todos los estilos. Comprende su arte, todo lo que queramos decirle que cante. Es un cantaor de lo que nosotros denominamos rehondo. Y otro que también tiene que llegar, otra persona queridísima que viene también de la Casa de las Monjas, es el Remache, Antonio Córdoba. Antonio Córdoba, todo lo que tiene de obeso, de humanidad, lo tiene de flamenco. Yo creo que es el artista más flamenco que existe, canta y baila sin igual. Y tiene un arte exquisito. Las manos las mueve como palomas y el cuerpo, para lo que le sirve a él, es eso, para bailar. Es un genio de la danza flamenca. Yo recuerdo una noche que estábamos en la Casa de las Monjas, serían las 3 de la mañana, en una fiesta, en una juerga, y llegó Lola Flores, no había comida. Y allí se improvisó una cazuela de fideo que hubo que comerse con las manos, naturalmente, se come con los dedos. Lola estaba encantada con el arte de todos los artistas, esta, la Cañeta, la Repompa, Rafalita, que se tiene que acordar. La casa era de Juan el Africano, concretamente, otro de los artistas que dio arte al mundo flamenco. Bien, y Juan y Santiago, Rocío Santiago. Rocío Santiago no pertenece al barrio del Perchel, es de otro sector malagueño, pero es una artista hoy día genial. Rocío es joven, muy guapa, y dada su juventud, tiene un estupendo futuro, tiene una gran carrera en el mundo del cante. Yo creía que esta noche iba a hacernos unos cantecitos ella sola, porque cada día canta mejor con la guitarra de su padre, de Juani, pero la han incluido en el cuadro grande que vamos a tener aquí dentro de unos instantes y va a ser una maravilla. Y tendremos ocasión de deleitarnos con el cante de Rocío. Y como baile, Raquel Heredia, la hija de Rafaela, esa que yo comentaba que a los 15 años bailaba en Nueva York y que desde entonces no ha parado. Es una bailadora genial y así la tienen. Se está rifándola de un lado a otro y entre los festivales veraniegos y sus actuaciones fijas, apenas tiene tiempo ni para pasear. Y dos guitarras excepcionales. La guitarra de Antonio Soto. Antonio Soto es un malagueño nacido en Barcelona, occidentalmente, pues sus padres fueron a trabajar, nació allí en Barcelona, pero desde pequeñito está en Málaga. Tiene una hermana que también es bailadora, que está en el cuadro nacional de baile, en la Federación Nacional de Baile. Y entonces él es Premio Nacional de Guitarra, es Bordón de Oro en el Festival de las Minas y ha acompañado a las más grandes figuras del mundo del flamenco. A Fosforito, concretamente, lo ha jubilado, entre comillas, lo ha jubilado él, hasta que no podía cantar más Antonio Soto, hasta acompañándole. Es una guitarra de maravilla. Y otra no menos importante y grandiosa es la de Juan y Santiago, el padre de Rocío Santiago. Juan y es un hombre con un temperamento
especial, muy flamenco, flamenco, que ha acompañado de las más importantes figuras del baile y del toque, perdón, y del cante. Y es un hombre que siempre está con nosotros y siempre está deseando escuchar a más. No quiero cansarles mucho más y decirles simplemente que con ellos viene también otro de la Casa de las Monjas, el Kiko, el hijo de Tiriri, Kiko de Tiriri, un genial palmero, un hombre de compás y, por supuesto, bailador. Toda una serie de figuras esta noche en este Festival de Coín. Con ello les dejo, vamos a recibirles con un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Disfrutemos con el arte. Ay, si los huesos me crujera. Y como parten los canta un poquito por malagueña y se lo voy a dedicar a un cantador de aquí de Coín, que era Pepe de la Isla, que ya falleció, pero era un gran cantador de aquí de Málaga, ¿vale?
quiero pedir un fuerte aplauso para él, porque este cante por malagueña va dedicado para él. Y
que más quisieran las flores que beber donde yo bebo, que más quisieran las flores. Ay, si ella bebe
con 5 pesetas fumaba y reía y me sonrumpea. Y ahora con 5 jerritos ni fumo ni bebo ni le sobra. Thank you.
ya, ya. No quiero que vaya a misa. Ay, ay, que ni a la puertecita tú te asomes. No quiero que te vaya a misa. Ay, ay, que ya la puertecita, prima, tú te ni tome el agua. Quiero que vaya a misa, que ni a la puertecita prima te en tu tazón. Ah!
Come on.
me quieres, dímelo.
Si digo gitano, digo rante. Si digo libertad, digo mentira. Mira.
cantamos esta noche. Vayámonos de ronda, vida mía. Hagamos un derroche del tiempo que nos queda en esta vida. Salgamos esta noche prepárate, la calle nos espera. Viví la fantasía a mi manera. Vayamos a la Plaza Garibaldi. Que quiero ir a cantar a los mares. Que por más que pasa el tiempo, vamos.
Lloré por mi querer, dijo mi madre al morir, que lloré por mi querer, ay, con un llanto tan profundo. Que tiene tú que aborrecer a quien más quiera en este mundo. Dale. Siento que te vaya, que lo que siento, prima mía, que...
extrañar. Por la victoria, ahí al pasar por la victoria, ahí al pasar por la victoria, Santito a ti te borré el vino, déjame te morir. Santito a ti te borré el vino, déjame te morir. Ay, por usted que yo daba la vida, ahí pa' que te venga la verdad, pa' que te venga la verdad.
pintado, que pinta con amor. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos!